¿A dónde vamos ahora? Buena pregunta. O'Brien, ¿estás ahí? Adelante, O'Brien. Estoy. ¿Ya está? Sí, arreglado. ¿Dónde coño nos vemos? No te esperaba tan pronto. Te estoy enviando las coordenadas, pero tardaré unos minutos en llegar allí. Corto. Joder, ¿qué cojones se creen que he estado haciendo? Tienes razón en una cosa. Suena como un gilipollas. Espera aquí. No quiero que se ponga nervioso porque haya traído a alguien. Sí, vigilaré la moto. He visto bastantes gilipollas de enero por un día. Vale, volveré. O'Brien dijo que tenía noticias. Sabía su segundo nombre. Irene. No puede estar viva. Pero él lo está. ¿Por qué ella no? Ahí está. Coño. Deja de hacer eso. ¿Qué tienes? Vale, mira. Voy a explicártelo. No son buenas noticias. Encontré a un tipo dispuesto a investigar algunos archivos que nosotros, ellos, solían usar cuando aún guardaban registros. Bueno, Sarah Whittaker, tu mujer, fue admitida en el hospital del campamento de las Salinas, cerca de Silver Lake. Según los registros, pasó 6 horas en cirugía y luego la llevaron... entonces sobrevivió. A la puñalada sobrevivió. Sí. Según los registros, se recuperó. Entonces la llevaron a otro campamento, uno a las afueras de... entonces podría estar viva. Incluso después de todo este tiempo, ¿estás diciendo eso? ¿Cómo que no? Lo invadieron. Arrasaron con todo. No hubo supervivientes. ¡Tú sobreviviste! ¡Ellos también! Mira, no se pudo haber protegido ese campamento, ¿vale? La 97 es una arteria infectada de engendros que llegaron en masa desde Los Ángeles, la Bahía de San Francisco, Sacramento, miles y miles de ellos. No se podía hacer nada. Os cagasteis encima. ¿Quién estaba contigo? Personal de enero. Federales, gente autorizada. ¿Y ya está? ¿Personal de enero? ¿Soldados? ¿Los tíos de las armas? ¿Los que deberían haber estado protegiendo a los civiles? Contra una horda. Son demasiado fuertes. ¡Lo sé! ¡Conozco las hordas, O'Brien! Bueno, pues sabrás que no podíamos hacer nada. ¿Sabes qué podríais haber hecho? Podríais haberos llevado a unos cuantos. Haber salvado unas cuantas vidas. No había esperanza ni tiempo. Ya se habían vuelto los unos contra los otros para cuando llegaron las hordas. Siento lo de tu mujer. Siento todo esto. Pero tienes que entender que... si no la hubiesen enviado conmigo aquella noche, habría muerto al día siguiente. Hiciste lo correcto. Si te hubieses quedado con ella, lo único que habría pasado es que estarías muerto igual que ella. ¿Tú crees que no lo sé? O'Brien. Gracias por salvarla aquella noche. ¿Lo sientes? ¿Es eso, O'Brien? ¿Lo sientes? Joder. Todo esto es una puta pérdida de tiempo.